Por tanto, bienvenidos Valerie Delpierre, productora de Inicia Films, y Sergi Moreno de la Astor Media. Y felicidades, porque Julia Is nos está dando también muchas alegrías vía Cruañas, a Marta Cruañas, y me alegro mucho. O sea que, bueno, en fin, ha sido un mano a mano, uno antes que otro. Yo voy haciendo preguntas. Se trata que, os habéis perdido la intervención de Elena, pero ya la conocéis. Hagáis esta mirada, es tu estancia, lo que te fue de bien con todo esto que ha explicado Elena, ¿eh? Los diferentes players que te pusieron, las visitas que tú elegiste, la rapidez, el tipo de pitching que les hacías, qué te sacaste en el saco de cosas positivas, qué es lo que aconsejas que no se haga, qué les recomiendas que hagan si aplican, cómo debe ser sexy el dossier, you name it. Y Sergi, tú enlazas justamente en cómo te metiste en la aventura de rodar de manera consecutiva en Londres, con bastantes días, o sea, con una agenda muy apretada, también el tema del idioma y todo lo que puedes explicar de ese mundo que no sé, siempre desconocido por cambiante del tax rebate, si te parece. Pues adelante, bienvenidos. Gracias. Pues pensaba contaros un poco un timeline de cómo fue todo el proceso. Primero presentamos el proyecto porque nos enteramos, pues, a lo mismo que vosotros. Hubo una jornada, habíamos oído hablar del mercado a través de Catalan Films y teníamos un proyecto que entraba en la categoría de low budget y, pues, de muy sexy, pues sí, pensábamos que tenía sobre todo posibilidad internacional. Es verdad que lo consideramos porque pensamos que el proyecto encajaba. Hay proyectos que hacemos que no llevaríamos ahí, pero en este caso este sí. ¿Qué buscábamos? Buscábamos posibles coproductores y ventas internacionales. Lo que queríamos también era contrastar el proyecto con interlocutores internacionales, interlocutores diferentes, profesionales. Es cierto lo que ha dicho Elena, que el dossier iba muy enfocado al tema artístico, al contenido. Y es verdad también que nosotros hicimos una preparación mucho más enfocada a lo que serían el diseño de producción en cuanto a financiación, en cuanto a explotación. Entonces, la agenda nos la facilitó la organización, nos dijeron no habléis con nadie, no hagáis nada, y no hicimos nada, fuimos buenos, y nos pasaron una agenda muy completa, con todos los nombres. Nos pasaron luego el perfil de cada uno, nos interesaban casi todos. Lo bueno es que al estar ellos ya al tanto del proyecto, pues pensábamos que también podían estar interesados. Y cuando fuimos ahí, el primer contacto fue una sesión de entrenamiento de pitching de un minuto. Eso ya te deja claro cuál es el ritmo. Y está bien, un minuto, no estamos acostumbrados a hacerlo. Y había que hablar de todo. Es decir, como cinco frases en las que hablabas de tu proyecto, de dónde venía, dónde querías ir, qué tenías, y en todos los aspectos, creativos y financieros. Así hicimos, lo practicamos todos juntos, ¿eh? Así está bien, escuchas los otros, también descubres qué proyectos hay, qué perfiles son. Y cuando empezaron las sesiones fue curioso porque eso, nos habíamos preparado muy en el aspecto financiero del proyecto y te das cuenta de que al final, pues igual que nosotros cuando nos presentan un proyecto, lo que te interesa y lo que te motiva es el contenido. O sea, es así. Y luego vemos si es factible y si tiene un plan de financiación realista, coherente con lo que pueden aportar ellos, etc. De la pregunta sobre los microfinanciamientos de microbudget de micromercado, yo creo que es mejor ir pensando en poco que en mucho, de todas maneras, porque la coproducción, el perfil más habitual que nosotros vimos son gente que entrarían casi con un MG, son distribuidores internacionales. Un MG es microbudget, o sea, es microfinancing, no son cantidades.
a menos que tengas un proyecto que requiera realmente pues o un director o un actor o localizaciones allá, y entonces sí, pero eso ya será la parte de Sergi que os explicará con qué cantidad pueden entrar. Pero yo, por lo que recuerdo del perfil y por las conversaciones que tuvimos, era mucho más de MG, de distribución, y los productores en todo caso entrarían con poquito. Y más porque nosotros estábamos en un proceso de inicio de proyecto, en desarrollo y en escritura, no teníamos. Entonces, y aunque lo hubiésemos tenido, al final lo que les dejas es tan poquito de margen cuando ya tienes todo el proyecto montado y lo que tienes son el 80%, les vas a dejar un 20%, pero ¿qué les das para un 20%? Hay territorios que a lo mejor si les das la pospo funciona. A mí, yo no conozco tanto el mercado de UK como para saber si pueden entrar con un 20% de pospo. Pero eso, básicamente nosotros... Y lo que me gustó mucho es que estaban todos muy, muy predispuestos, realmente hacían bien su papel, no era gente que no, y otro, y te veo, pero como te viera otro, ¿no? Es decir, todos te escuchaban y todos buscaban de qué manera encajar en función de tu proyecto. Y las sensaciones no eran solo mías, porque luego hablas con los demás y todos tenían esa misma sensación. Ahora, lo que pase con la presencia vuestra ahí depende de vosotros siempre. El following up es lo tenéis que hacer vosotros, ellos no os van a volver a llamar. Entonces, a veces hay que dejar pasar cierto tiempo porque las conversaciones pues, se enfocaban a cosas que iban a pasar más adelante y luego volver a ellos. Ellos se acordarán porque nosotros hemos seguido en contacto con algunos y se acuerdan perfectamente y no hay ningún problema. O sea, el contacto hecho es bueno. Y que en lo que se pueda transformar eso, pues depende de la oportunidad que represente el proyecto para ellos y si encaja, y luego de nuestro trabajo. Y bueno, y luego estoy para lo que queráis saber. Os pongo más o menos en contexto. Nosotros fuimos a Inglaterra a rodar una película que no tiene título, pero bueno, podemos llamarle As We Like It o Don't Fuck Around With Love. Estamos todavía buscando. Yo hago un esfuerzo por recordar que es As You Like It, siempre recordándome cosas de Shakespeare, porque a mí me pone el que salió con el dossier de media, que era Don't Fuck Around With Love. Pero como parece que por la corrección política o que alguien de ventas ha aconsejado que no es el mejor plan de marketing que incluya la palabra fuck en el título. Es correcto. Al final nosotros le hemos pasado por 250.000 títulos y le seguimos llamando Don't Fuck Around With Love. Pero el agente de ventas se niega, el distribuidor se niega, y a nosotros tampoco nos parece la mejor de las ideas, porque me gustaría saber cuánta gente aquí, cuando la peli salga en España, podrá pronunciar Don't Fuck Around With Love. Yeah, Don't Fuck, todavía mejor, como más ¡Pam! ¡Fuck! En todo caso, la experiencia que os contaré está basada en una sola peli, una película de 2 millones de euros. Hago números redondos, ¿vale? Porque quizás un poco menos, pero saldrá más fácil. Rodada en Londres, en inglés y con casting medio español, medio inglés, ¿vale? Con Natalia Tena, Una Chaplin, David Bardaguer, Geraldine Chaplin. Que en este caso es un poco de lío porque Natalia Tena y Una Chaplin pueden considerarse inglesas, pero en realidad tienen nacionalidad española, o sea que hay un poquito de lío. Es una coproducción a tres bandas, 70% España, 20% Reino Unido y 10% Estados Unidos, en este caso España Astor Media, 20% de que viene de UK es de Venom Film Productions y el 10% de La Panda. A nosotros lo que nos interesaba era el tax rebate en este tipo de estructura, el mínimo para ser elegible para el tax rebate por parte del inglés es de un 20%, así que más o menos cumplíamos. Lo que quería decir antes de empezar es que en el caso del tax rebate, como siempre pasa cuando tienes una coproducción, es que tú estás en manos de tu coproductor, que todo se basa en la confianza y en esperar que la otra parte pues, sabrá realizar las gestiones que tiene que realizar, que son muy técnicas y muy complicadas y que para ti es imposible llegar a entender. O sea, es decir, si yo me pongo a explicarle a Sophie Vena, en este caso mi coproductora, cómo funciona todo el tema del ICA, del ICEC, del gasto español realizado en España o el gasto español realizado en Inglaterra, le empiezo a intentar contar
todas las cosas más técnicas nunca me va a entender, así que del otro lado es lo mismo. Yo al final lo que hago es ponerme en manos de un coproductor y esperar que al final todo saldrá bien. Y más en este caso, cuando es un tax rebate, que se supone que si todo va bien te va a llegar un dinero en un determinado momento, pero no sabes nunca si la inversión que has realizado va a ser devuelta o no. Y por último quería decir que las explicaciones quizás eran un poco inexactas si otra gente ha tenido otras experiencias, pero ya os digo, en nuestro caso ha sido solo una vez, ha tenido final feliz, así que estamos muy contentos, pero si nos dijeran exactamente qué ha pasado tampoco os lo sabríamos explicar muy bien, ¿vale? En todo caso, tres vías para obtener el tax credit. Una sería una coproducción clásica, ¿vale? De que cada palo se aguanta su vela, que cada parte financia el tanto por ciento de su propiedad. Este tanto por ciento está basado tanto en la capacidad financiera de cada uno como en lo que pide la historia para que la coproducción sea orgánica. Y en este caso, la parte de inversión del productor inglés, es decir, inversores privados, preventas a televisión, sería la parte susceptible de aplicar al tax rebate. En este caso, nosotros empezamos con un coproductor, luego cambiamos, no llegamos nunca a pedir ayudas al BFI por ciertos desencuentros, con lo cual esta vía de coproducción clásica en la cual nosotros nos desentendemos completamente del dinero que pueda obtener el coproductor respecto al tax rebate no funcionó así. La segunda vía es un service, que es para, yo diría, hablando con Sophie, es para pelis que tienen un planteamiento de equity, películas sobre todo norteamericanas, yo diría, es como funcionan los estudios norteamericanos cuando van a rodar a Inglaterra. Básicamente, tú comisionas a una empresa de service para que pueda acceder al tax rebate y la compañía inglesa tiene que aparecer de cara al BFI como main producer of the film. Es la compañía que es responsable de la preproducción, la producción y la postproducción de la película, ¿vale? En una estructura así, por ejemplo, una productora catalana o española designaría una productora inglesa como service producer para hacer la peli en su nombre, allí en Inglaterra. Y le pasaría todos los derechos de preproducción, producción y postproducción. Una vez esta productora inglesa hubiera terminado de hacer la película, le retornaría los derechos. A nosotros esto nos presentaba un problema de confianza. No confiábamos suficiente en nuestro coproductor como para hacer esto, ¿vale? Y aunque sí es cierto que luego hemos ido viendo que es un caso que pasa. Es decir, y sobre todo es como lo hacen los americanos, los estudios, es básicamente lo que hacen. Y en el tercer caso, se trataría de montar una cosa que se llama una SPV, que es un Special Purpose Vehicle, lo que vendría a ser una AIE aquí, ¿vale? Que es lo que nosotros hicimos. ¿Puedo repetir las siglas del SPV? SPV, que es Special Purpose Vehicle, ¿ya? ¿La última es? Vehicle. Vehicle. Es una AIE, básicamente. Lo que hicimos nosotros fue crear una empresa con nuestro coproductor que sirve solo, exclusivamente, para la producción de la película Don't Fuck Around With Love, o As We Like It, o Anchor and Hope, o como se termina llamando. Básicamente, pues bueno, es una vez configuras la empresa, tienes que registrar el IVA, tienes que registrarte para pagar el impuesto de sociedades, registrar nóminas, hay toda una serie de cosas muy técnicas que lo mejor es que tengas un accountant allí, porque él se ocupará de todo y tú no entenderás nada, aunque lo intentas fuertemente, ¿vale? Y entonces terminas hablando con dos fuentes. Por un lado, el BFI, ¿vale? Para el tema de la coproducción. Si quieres calificar como coproducción, tienes que hablar con ellos para obtener el certificado. Y con el HMRC, si no me equivoco, que es, te diría que es Hacienda. Es los que se ocupan de todo el tema de las taxas en el Reino Unido. En este caso también se ocupan de las del tax rebate del cine, ¿vale? Pero no es una oficina que esté dedicada solamente a asuntos culturales o de la industria del cine, sino a todos. Es decir, supongo que es donde pagan los impuestos los británicos que pagan impuestos. Entonces, tax rebate. Esto es un tema que a nosotros nos ha costado mucho entender. Tú
puedes reclamar el 25% del core spend. Core spend quiere decir todo menos desarrollo, ¿vale? Una vez dicho esto, esto está capado, porque el maximum core spend que puedes reclamar es un 80%, ¿vale? Ahí es un 20% del 80%, ¿vale? Tienes un 25% del 100%, pero eso es mentira porque le tienes que quitar el desarrollo, entonces puedes aplicar un 20% del 80%. Hay un 25% del 80%, perdón. Al final lo que os tenéis que quedar es que el tax rebate te da más o menos un 20%, ¿vale? Más o menos. Para, si quisieras maximizar ese 20% y llegar al 25%, cosa que no nos pasó a nosotros, la compañía inglesa tendría que gastar más de un 20% del dinero que gasta en la película en el extranjero, no en British Soil. Entonces podrían acceder a ese 25%. Así que al final de todo este lío lo que nos quedamos es que tú puedes reclamar un 20% del total, ¿vale? Perdona, Sergi. Yo no sé cuántos de vosotros, quizás sí, vinisteis a la sesión que también con Catalan Films hicimos con una misión húngara, ¿recordáis? Con los húngaros. Sí. Precisamente era el 20 más el 5 con el tema del tax rebate. Y esa es la explicación. Ahora me he dado cuenta. ¿Te acuerdas que nos plantearon que había tres maneras de beneficiarse? Tenía la Film Commission, 20 más 5. Pues sí. Así que nos quedamos con lo que nosotros era, a lo que nosotros aspirábamos era a conseguir un 20%. De lo que nosotros gastáramos allí a través de nuestro coproductor inglés y de lo que el coproductor inglés hubiera conseguido y estuviera gastando en suelo inglés. Vale, en nuestro caso, lo primero fue conseguir el certificado de coproducción con el BFI. Esto significa presentar un presupuesto al BFI, presentar un presupuesto al ICA, que se lo miren, lo hablen, vean que está bien y te den un certificado provisional que luego, cuando termines el rodaje, darán por definitivo. Y lo siguiente era obtener el certificado del HMRC, que son los de las taxes, ¿vale? ¿Cuándo puedes pedir tú el tax rebate? Puedes pedir, tienes como dos distintos calls, ¿vale? Puedes pedirlo, el primer call, a la mitad o al final de tu rodaje, y el segundo, después de conseguir el final certificate del BFI, que esto es cuando terminas el rodaje, ¿vale? Normalmente, desde que tú mandas toda la documentación hasta que se te devuelve el dinero, no pasan no más de 6 semanas. Eso es la típica cosa que, yo no sé si es porque venimos de España nosotros, decíamos, ni de coña, esto van a tardar 3 meses, no, fueron 6 semanas, eso fue así. En ese caso, para que veáis más o menos cómo funcionó nuestra coproducción y qué dinero salió de dónde, el coproductor inglés, para tener un 20% y por tanto ser elegible para el tax rebate, tenía que conseguir 400.000 euros, ¿vale? Él tenía 300.000 de un inversor privado. Le faltaban estos 300.000, le generaban 75.000 euros de tax rebate, ¿vale? Y nosotros le pasamos 100.000 euros, ¿vale? Que es algo que nos permite el ICA cuando estamos rodando fuera, siempre que no le pasemos dinero que va a gastarse en los capítulos 1, 2 y 3, ¿vale? Ninguno de estos tres capítulos, es decir, tú no puedes pagar de tu coproductor nada que sean seres humanos. Esto es muy importante y vale para todas las coproducciones y creo que son errores que se cometen alguna vez y que luego te pueden costar muy caros, ¿vale? Lo importante es que el dinero que tú le pases a tu coproductor nunca pague capítulos 1, 2 y 3. Esto es un poco raro porque si yo estoy haciendo una coproducción con Inglaterra, puedo pagar perfectamente un actor francés y esto es elegible para el ICA, ¿vale? Pero no puedo pagar un actor inglés porque las coproducciones se basan de alguna forma en que cada palo, en la reciprocidad, ¿no? Cada palo aguanta su vela, es decir, yo no puedo pagar ingleses, ellos no pueden pagar españoles. Creo que es, además, no puedes, en caso de que hayas contratado a alguien de nacionalidad inglesa, pero residente en España, porque a ti en el momento del desarrollo te viniese bien, el ICA tampoco te lo reconoce. O sea, es retroactivo y en caso de que haya ambigüedad, el ICA directamente lo descarta. Y dijéramos que el ICA es bastante duro con estas cosas, así que no es difícil confiar en la buena fe, porque aunque existiera, la normativa es bastante rígida, en este caso aquí, cosa que los ingleses tampoco terminan de entender, ni el BFI termina de entender, pero esto sería otra sesión.
Vale, estamos en que él tenía 300.000, que le generaron 75.000 de tax rebate, y entonces nosotros le mandamos 100.000 euros que generaron 25.000 de tax rebate. Con lo cual, los 300 que tenía más los 100.000 de tax rebate hicieron 400.000, que son el 20%, con lo cual ya tenemos un coproductor que es válido. ¿Vale? Y básicamente es así como funcionó. A nosotros rodamos en septiembre y octubre del año pasado, de 2016, y a finales de noviembre habíamos cobrado todo el tax rebate. Entonces podemos decir que tuvimos final feliz. Luego hay temas de cash flow que cada uno se sabe, que tienes que controlar, porque igual tu coproductor no tiene un buen cash flow, entonces tienes que empezar a prestarte dinero, temas de IVA, pero eso son cosas como muy técnicas. Y lo único que me ha dicho, porque he tenido que hablar bastante rato con Sophie, con la coproductora, para intentar recordar cómo lo habíamos hecho, es que sobre todo coproduzcamos con Inglaterra, que hasta 2019 las cosas van a continuar igual, y que a ella le parece que el Reino Unido continuará siendo parte de la Convención Europea, y que en todo caso, si no, siempre se van a poder referir a los tratados bilaterales que se habían firmado anteriormente, con lo cual somos bienvenidos para rodar en Inglaterra. Y eso sería más o menos lo que os quería contar. We were supposed to co-produce with Bridge and Tunnel Productions. I think they are based in Scotland. I was in EAVE, I was doing an EAVE, and I met James Bailey, which is from Bridge and Tunnel, and he found the project interesting enough to be part of it. And we started conversations, and we started talking with the BFI and with some applications for the production funds and so on. But at some point we decided to split, because the understanding was not the best one. In parallel, we had been with a project in Rotterdam, and there we met a line producer, Sophie Venner, based London based, and we decided that she would be our line producer. So when things started to go rough and get rougher and rougher, we decided to change, and she was willing to start producing as a producer, not as a line producer, and we decided to go with her. But this was like June 2016, and we were about to shoot. It was like, yeah, we had like 10 weeks to complete all the paperwork. So we decided to lose everything from the BFI, but the co-production. The only thing that we did with the BFI was the certificate, and we decided to focus on the tax rebate. Was it set in Scotland and then it got set in London, or was it always set in London? Well, we were still trying to figure out if Bridge and Tunnel was about to set up an SPV or not. Things were not clear. I think they were worried about us. There was no good communication between us. I wouldn't say it's their fault, because it's not. Yeah, cada palo aguanta su vela, but yeah, that's the way it went. So we met Sophie in Rotterdam. Yeah. Bueno, Valeria, es que Elena ha comentado antes que se podían presentar más de un proyecto, o sea, que era interesante, porque si te rechazaban uno, rápido, bueno, si les veías mala cara, lo que sea, pues rápido sacabas otro. Pero claro, yo efectivamente lo voy a intentar, porque tengo varias cosas. Y lo único que me falta es hacer unos presupuestos, pero tengo los guiones bastante adelantados. Uno precisamente lo he registrado esta semana, el lunes pasado. Entonces, bueno, el problema es que si tú dices que solo te dan un minuto, es que yo no lo entiendo. ¿Cómo vas a poder presentar varios? Me he explicado mal. Me refiero que cuando llegas ahí, la primera actividad que tienes es para prepararte, y entonces te ponen a todos los representantes de los proyectos en una sala y nos ofrecen la oportunidad de preparar un pitch de un minuto. Pero luego las reuniones duran creo que 10 o 15 minutos. Eso es interno entre nosotros para prepararnos.
pero no es que sea la presentación del proyecto de cara a tus interlocutores profesionales. No, no, no. Lo que pasa que es bueno por lo que te digo, porque así tú te pones en situación y conoces a los demás y en un minuto no te da tiempo a aburrirte. Y son muchos tips que te dan de consejos que luego te pueden servir, porque claro, los que os van a ver conocen el proyecto, pero no quiere decir que lo tengan en la cabeza muy fresco. Entonces, con este minuto de pitch tú puedes llegar y enganchar la conversación para situarles. Y a partir de ahí, claro, personalizas el diálogo. Ellos te preguntan lo que les interesan, tú en función de su perfil les vas contando unas cosas, pero no es que sea el único momento en el que vayas a poder hablar, ni el único tiempo que puedas dedicarle al proyecto. Luego hay muchas cosas que también es lo que comentaba Elena de cóctel, bueno, muchos no, pero hay algunos momentos de cócteles, hay uno de bienvenida, luego hay otro, las comidas, y es verdad que estamos todos juntos, y bueno, a cada uno sabe cómo funciona mejor. Hay gente que se maneja muy bien en estos ambientes más informales, hay gente que prefiere las reuniones de one to one para ir directamente a lo que le interesa. El hecho de que haya estos dos formatos está bien, porque a veces hay conversaciones inacabadas que puedes reencontrarte y de manera más informal acabar. Es todo en el mismo hotel, es un formato muy, muy ameno. Han hecho una sesión que a mí me encantó en el cierre, no me acuerdo del nombre, en el que exponen un caso práctico de cuál es la vida de un proyecto, y hay un es casi un one-man show que presenta, y entonces tienen en la mesa un productor, un representante de cada fondo disponibles en este territorio, televisiones, y les interpela diciendo, bueno, tú tienes este proyecto, ¿vale? ¿Y cómo lo puedes financiar? Y entonces cada uno interpela a cada uno de los agentes de la mesa y tienen que contestar, y ahí lo hacen muy bien y contestan de forma bastante honesta. Y entonces te da también una imagen de cómo se puede financiar un proyecto ahí. Porque aunque no lo tengas que aprender, que yo también asumo que siempre es mi coproductor el que tiene que manejar esto, el saber de antemano qué es lo que puedes esperar de tu coproductor te ayuda cuando planificas tu proyecto. Dices, bueno, pues claro, yo según el proyecto, a lo mejor después de esto pienso es que jamás podría conseguir financiación ahí, o donde no pensaba conseguir financiación, de repente se me hace factible. Entonces, bueno, te vas con una visión mucho más clara de lo que se puede hacer. Yo tenía una pregunta justamente para Elena, I have a question, and para ti, Valerie. Es decir, tenéis, por una parte, you have in one hand the speed meetings, but in the other, you have a chance to organize 5 private meetings, and you have to choose. But sometimes you said as well that you were trying to do kind of a matchmaking with the unexpected person that, all of a sudden, as Valerie said, can give you a surprise of what you get of the unexpected. Even you are doing a pre-development, doing a plan E, plan B about what you can expect of each one of the stakeholders. So now my question, who's organizing the meetings that you don't want, and who's in charge of picking up the ones you want? Because probably if you have a very popular guy that everyone wants, it's like when you're in a party, when all the girls want to dance with the handsome boy, or vice versa, the pretty, pretty girl and all the monkeys. So between we have a, you know, there is a matrix, you know, there is this, you know, we call it the grid. We also call it the monster, because it is just to organize so many meetings is a huge undertaking. So we do look at it. We do look at everyone's projects, and we do our best to make sure that they are given the 5 that they're selected, and also these other random, you know, meetings. But of course, there's always going to be, you know, one or two people that everybody wants to meet,
And it's impossible when there's, you know, there's just not enough time, there's not enough slots in the day. So what we try and do is, you know, it's kind of a, there's no real priority, no one gets priority over anybody else. It's, you know, we have to work it into the schedule. So if you don't get an official meeting with the person that you really want to, then you tell us and we will make sure, we will do our best in the coffee breaks and in the lunch times and everything to make sure to hook you up. So you come to me and you say, I wanted to see Sophie Venner, for instance, and I didn't get to see her, so can you make sure that we meet? And then we'll say, yes, we'll make a note of it, and we'll make sure that you do get to see that person. That's as much as we can do. Or you know, also, you know, it is also, you know, a responsibility of your, of you to go up and attack that person as well and sort of say, can I see you? Because they know that they're there to be, that people are there to meet them, and so they will do their best to meet you too. But it's a very tricky task to get everybody. You can't please everybody is the short answer, I suppose. But we do our best. Is that actually, we didn't ask for any other meetings. We were really okay with the list we had. So yeah, and then there, when we saw maybe someone could match, yes, we were looking for this person during the informal meetings. But but no, we had no feelings of, well, we were surprised for some of the meetings, and then it was good surprise. Yeah. But we had no someone we wanted, we couldn't have. Right. So in our case, it was quite great. So and it's a lot of French people. It's not only English people, because Sergio was asking me. It's not only English people. It's French. We had Sweden. English, Sweden and French. I remember. Yeah. And it was good. It was good. Good mix. So it's quite balanced, the happiness with the disappointments. I mean, there's less disappointments, like 80-20. In our case, yes, yes. Yes, I remember a couple of them. La ley de Pareto, ¿sabes? 20-80. 20-80, yeah. So I have a question for Sergi. In order to make things clear, in all those money back and forward that you will lend to your producer to facilitate the possibility of a tax rebate and so, is your best advice to think ahead to provide an amount of money in terms of commissions, banks, and you know, interest and that kind of thing? Because all those operations, sooner or later, even you're playing with the best players, cost money. So you have to think ahead of time. You have to be kind of en español, es que claro, en inglés se me hace como bastante oxidado, discúlpame, Elena. Lo que hago es básicamente eso. Si tú ya sabes que vas a jugar con el conocimiento que estás aprendiendo sobre la marcha y lo hace bien, hay que prever unos costes financieros importantes, porque cada acción que haces con un banco te supone dinero, por muy barato que lo saques, de ida y vuelta. Entonces hay que prever eso en el presupuesto. Sí, nosotros hicimos una previsión mucho más elevada de la que hacemos normalmente y aún así nos quedamos cortos. Eso sería, cuando crees que ya te has pasado y que será demasiado, añádele más. En esos conceptos, ¿eh? Sí. Bueno, en general la coproducción cuesta dinero. Y lo ha dicho antes Elena, cuando estás en un presupuesto de quizás 900, 800, 900 y te crees que no te vas a pasar, pensad que una coproducción con cualquier país de Europa cuesta mucho dinero, porque claro, el coproducir conlleva compromisos de producir o de externalizar parte de tu proceso, con los costes que suponen estos países, y eso es que no tiene nada que ver. Vale que ellos aportan el dinero, pero el dinero que vayan a aportar hay que contemplar que tiene que cubrir los sueldos según lo que son los costes de estos países, y no tiene nada que ver con los nuestros. Estamos muy acostumbrados. Y luego, lo que es el banco, hablad con vuestro banco, por favor. O sea, una cosa es que nos cobren y otra es que no tengamos algo acordado. No, se pueden rebajar muchísimo los costes de transferencias. O sea, hasta el cero. Hasta el cero. Los de Inglaterra no lo sé. Hasta el cero, cero no.
Pero los de aquí, o sea, si vais a hacer una operación de vaivén de 2 millones de total, podéis negociar bastante bien, ¿eh? No. So, preguntas, ¿no? Pues vamos con el last round. Elena, give a kind of a, the main tip in order for whoever, we have already a candidate, I think, to present applications, the main tip to make, again, with my magic word, sexy the application. 30% and mention my name. Great. I love it. Sergi, advice, what you learned that you shouldn't repeat for the As You Like It, as known as You Like It, not to repeat. One of the things that you shouldn't, and you can be generous enough to present to the audience, like, one thing that you have to, don't go there. No, yo diría que preparéis, o sea que... In terms of co-production UDK, with sí. Actual and so the key mistake of have to be avoided. A ver, lo que yo entendí, o nosotros entendimos que pasaba en el, en el panorama inglés, es que aquí, por ejemplo, en España, nosotros tenemos una clase alta, una clase media y una clase baja. Hay empresas muy potentes en la clase alta, hay empresas muy solventes en la clase media y hay productoras muy pequeñas que se desenvuelven muy bien. Tal como nosotros entendimos el panorama inglés, tienes una clase alta que no se interesa por proyectos que valgan menos de 5 millones, luego en el medio no hay nada y luego encuentras guerrilla por menos de 1 millón de euros. Entonces, para nosotros... Nosotros creo que no dedicamos suficiente tiempo a encontrar un coproductor que estuviera bien y que estuviera en ese rango de la clase media. Al no dedicar suficiente tiempo o al no cotejar suficiente los datos o al no haber hablado suficiente con nuestro primer coproductor, lo que nos, luego fueron todo desencuentros. Así que yo lo que diría es que busquéis bien, si queréis coproducir con Inglaterra, busquéis bien, porque si estáis buscando clase media, es difícil encontrar. Es decir, los coproductores que a mí me interesaba tener, les gustaba el proyecto, pero te decían que por 2 millones no se iban a poner. Después esta gente es al final la que tiene un poco más de power en el BFI, los que tienen más posibilidad de obtener las ayudas y más. Si ellos tienen que aplicar el Minority Fund, es muy competitivo, es decir, hacen lobster. Entonces tú vas allí y te dicen, sí, lobster, tal, y dices, vale, chao. Entonces, tómatelo con tiempo para intentar buscar un coproductor adecuado y tómate el tiempo para entender, porque lo que he dicho, que es decir, cuando yo decía que desconoces los tecnicismos en los tecnicismos, por ejemplo, de la relación entre el accountant y el HMRC, hay cosas que se te escapan, pero sí que tomaros vuestro tiempo para conocer cuál es el panorama, cuáles son los fondos, conocer, por ejemplo, a mí me pasa cuando hablo con un francés y me dice que hay mucho dinero en Francia y que es muy fácil y que es muy fácil obtener una ayuda, que eso lo dicen todos, es como, vale, una cosa es que tú tengas 700 millones y otra cosa es que los vayas a gastar, que ellos vayan a ponerlos en mi peli. Es decir, que tengas conocimiento de quién tienes delante y cuál es su panorama. Eso es bastante útil, porque especialmente con nosotros fueron muy honestos con el tema del BFI. Es muy difícil producir en minoritaria con ellos. O, por ejemplo, si un inglés te dice que va a ser muy fácil tener Channel 4 o BBC, te están mintiendo, porque eso va para muy pocos proyectos. O si te dice que eso es dinero en preventas, en parte te está mintiendo, porque es equity, es inversión lo que están haciendo. Si te entra Channel 4 o BBC, igualmente vas a tener que devolver dinero, porque ellos entran como... ellos quieren su canal luego para devolver. Pero es importante conocer todo ese tipo de cosas y tomarse el tiempo luego para encontrar tu perfect match. Valerie, ¿un tip para acudir al evento? Beforehand. Vale, un tip
que vale casi para todos los mercados. No todo es buscar dinero, es asegurarse de que el proyecto que llevamos es coherente con el lugar y que lo que necesitamos nos lo pueden dar y lo que les podamos dar a cambio funcione para todos, básicamente, y eso vale siempre. En el caso de London, diría que hay que pensar que son muy prácticos y eso es bueno, pero de nuevo, depende de nosotros, de lo que seamos capaces de hacer con estos encuentros que hayamos tenido. Y ya está. Me refería a la animación, no hemos hablado de la animación. Animation, dibujos animados. Entonces, aquello de los dos actores, supongo que puede ser, claro, la voz. Puedes poner dos actores para la voz, porque ha dicho ella que hay que hablar de dos actores en el proyecto, como mínimo. Yo no lo entendí así. Bueno, yo me ha parecido. Elena, you got that? Because maybe you yo entiendo por tu pregunta que entendiste que en el proyecto debía haber como dos actores involucrados. Y yo entendí que precisamente la parte artística actoral, porque yo puse el ejemplo de Penélope Cruz, era como un poco the cream y que no era tan lo más importante. Entiendo por tu pregunta que si lo trasladas a un proyecto de animación, se considera a los actores como voces, pero yo no he entendido que había una obligatoriedad de tener actores. Now I'm translating. The question is, because she understood, and maybe you can correct me, that the project has to be two main actors already on board, or kind of commitment of interest. And you know, you said no. It's quite the superficial. I mean, the last thing that you were checking, the cream. But applying, and I'm answering your question to the animation. She's doing that. The actors are the voices. So, but you, there's no obligation to have the actors at that point. Although in animation works because you're recording the voices, yeah. It's helping you to do the final thing. So exactly. Well, we've had a number of animation projects that have come through PFM in the past. Actually, they've worked quite well. So it's always nice to know who the voices are, because with an animation that lifts the production so much more when you know who's going to be voicing the characters. But animation is very specific anyway, and we would make sure that if you have an animation, we absolutely encourage it. And we would be putting you with people that really only work in animation, because it's a very specific application, way of producing a film. So it's much more to do with some of the other, the other elements of animation, because this is, you won't get animation on micro market. It's too low budget. So we would be putting you with people that work in animation and working at much, much higher budgets. I think with animation, it is quite important to know who the voices are. But with animation also, the application needs to have a lot more visual content so that we can see how the animation is actually going to look. So I would say with animation, the actors and the voices are more important than they would be on a regular feature fiction. Thank you, Elena. Bueno, pues moltes gràcies, Sergi. Jo crec que m'ha sorprès absolutament la generositat amb la qual has explicat el vostre viatge personal amb la pel·lícula, en aquest aspecte que jo he de confessar que per els canvis del Tax Rebate, i suposo que molts de l'audiència, i per la falta de pràctica de posar-te en vereda en una coproducció amb els UK, ens has donat molta llum. Jo, per exemple, totes les sigles, que és una cosa que amb l'Helena comentava, si comentava con Helena i comentava les preguntes, la terminologia bancària, tu ho has dit, a mi em mata. O sigui, jo puc llegir un balanç fiscal, però si ho tinc que traduir a l'anglès, no sé, no tinc anglès suficient per traduir les paraules. I això, hosti, tinc que estar posant amb el Google Traductor perquè no sé cada casilla, el immobilizado, el capital fundacional, l'activo, el passiu, això és fàcil, però quan ja vas pujant de nivell, necessites algú que en sàpiga. I per tant, t'ho has fet molt bé. Quan no saps, delega. Valerie, muchas gracias también por tu generosidad nuevamente de participar. Elena, it's our first time, second time here promoting. It's not actually the second time that we're doing this, because it's a long story. Angela Bosch was very clever at the beginning, at the beginning, no, at the
right moment of Catalan films to bring you. I remember I met you a long time ago in the building, the tower, the tower in the diagonal that is 477, where the La Vanguardia is now. And Angela and her team were really clever to already, at that time, micro budget was not there because the market changes, of course, and how to the ways to produce, etc. Thanks for joining us, because it's been great. And me alegra mucho hablar en nombre de Catalan Films, de Mar Medir, de Patricia y todo el equipo, y también del mío propio, de hacer esta joint venture que siempre acabamos cocinando en Berlín. ¿Cuándo lo hacemos? No sé qué, etc. Porque sí nos parece que es oportuno y ya cuando tenemos superestrellas, pues es estupendo. Gracias por haber venido. Y nos vemos en la próxima.